Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Los saludo con cariño, con aprecio, su compa Mario el Cachorro Delgado. Esta noche me puse sombrero porque voy a platicarles algo, como dice el nombre del video. Cinco secretos de mi amigo Valentín Elizalde Valencia. Mucha gente sabe de la amistad que nos unió durante mucho tiempo. Amigos, entrañables amigos. Grandes amigos, mi amigo, mi hermano, mi compadre, le decía yo. Y pues miren, aquí tengo en mi poder una de las chamarras que en un evento me le regaló mi compa. Él me decía que mandaba a hacer sus cosas en Pitiquito, Sonora. Pues esta me tocó a mí. Y bueno, cinco secretos de Valentín Elizalde, señores. Empiezo con el primero. Aquí los tengo apuntados. ¿Cuál empezaré primero? Voy a empezar primero con el del más chiquito al más grande. El primer secreto, Valentín Elizalde, cuando viajábamos, nunca utilizaba, cuando llegamos a algún aeropuerto o algo que había las opciones de las escaleras, la eléctrica y pues la normal. Nunca, nunca utilizaba una escalera eléctrica. Yo me acuerdo que decía yo, si está la escalera normal y la eléctrica, ¿por qué Vale siempre se sube por la normal? Pues no utilizaba la eléctrica. Y un día me atreví yo a preguntarle, compa, pues si la escalera es eléctrica, está a un lado, ¿para qué camina? Me decía, compa que chorro, dice, vamos y nos metemos a un hotel, acostados todo el día. Si podemos aprovechar para hacer un poquito de ejercicio, ya que nunca lo hacemos o que nunca tenemos la chance de hacerlo, pues ¿por qué no hacerlo? Y de ahí para adelante, señores, yo también nunca utilizo, y a veces que nunca utilizo una escalera eléctrica, y a veces que la gente me dice, bueno, ¿por qué? Pues ahí está la eléctrica. Es consejos de Valentín Elizalde Valencia. Ese es uno. El segundo, pues mucha gente lo sabe ya. Creo que lo han platicado mucho. El apetito voraz que tenía mi compa Valentín Elizalde estaba cabrón. Él se sentaba a comer contigo. Él se sentaba a comer contigo y era estar picando también tu comida. ¿Qué le tocó? ¿Usted, compa Cachorro? ¿Qué le tocó? Buche, tripa. Todo. Él estaba picoteando siempre la comida de todos. Alguna vez me tocó ir a su habitación y me tocó presenciar el momento donde tenía un pastel en la mano, un pastel. De esos pasteles que son chiquitos, que son, no son unos pasteles grandes, pero es un pastel individual, de todos modos es un chingo para uno solo, pues. Y me tocó verlo con una cuchara y no sé qué me puse a hacer yo con el teléfono, no sé qué chingos me puse a hacer. Cuando menos pensé del pastel estar completo, ya le quedaban dos, tres cucharadas nada más. O sea, se acababa él en un ratito, en un término de 2, 3 horas, se chingaba un pastel. De tomos es un chingo. Un pastel, aunque sea un pastelito individual, es un chingo para uno solo. Él se lo remacaba en caliente solo. Tragoncísimo, mi compa. Le gustaba mucho ir a comer. Bueno, aquí estamos en Estados Unidos ahorita. Por aquí hay un restaurante que se llama El Zabala. Le gustaba mucho. El otro día me dio mucho sentimiento porque llegamos ahí y el mesero me dijo, oiga, ¿no se acuerda de mí? No, le dije, no, viejo. ¿Se acuerda que llegaban usted y Valentín y me daban carrilla que me parecía Adán Sánchez? Porque pues, la gente de acá es muy usual que las cejas se las depilen, pues. Y él tenía el look así más o menos como lo hacía Adán Sánchez. Y le decía, oh, compa, usted es Adán Sánchez. Y le daba carrilla. Valentín también, pues en paz descanse mi compa, mi compita Adán Sánchez, que también fue muy amigo mío. Entonces me dijo, ¿se acuerda de mí? Y me acordé en chinga porque Valentín lo agarraba carrilla machín, pues. Por las cejas depiladas. ¿Y qué más les puedo comentar del apetito de Valentín? Pues eso era así a grandes rasgos. Lo que me tocó presenciar a mí, que decía yo, inga tu madre. Este yo creo que se me va a ir. Yo iba a poner cinco nada más, pero bueno, este, mucha gente platica muchas cosas, mucha gente dice, no, que Valentín, que yo me pegué una peda con Valentín. Valentín no tomaba, en primer lugar, para que la gente que no sabe, Valentín no tomaba, no pisteaba, no le gustaba pistear. Su gran fascinación eran unos juguitos que vendían antes. Yo los he buscado en el Starbucks, esos juguitos,
Eran unos cartoncitos así que vendían en el Starbucks antes y esos le fascinaban a Valentín. Yo los he buscado, pero no los he encontrado. Creo que ya los dejaron de hacer. Pero bueno, esa es otra que Valentín no tomaba. Alguna vez nos pegamos una buena peda en el primer palenque de Valentín Elizalde en Guadalajara, que me tocó estar con él en su primer palenque. Nos pusimos un pedón, pero él no pisteaba. Esa vez sí nos pusimos un pedón. Yo sí siempre me echaba uno que otro traguito, porque vos dije no, pero él no tomaba. Otro de los secretos de Valentín Elizalde. Su papá, don Lalo el Gallo Elizalde, señores, y ojo porque esto es cierto, esto viene de boca del propio del señor Valentín Elizalde Valencia. Él me decía que su papá no le tenía fe. Él me decía que su papá no le tenía fe. Me decía que le decía, no, la neta, aquí el que canta es el flaco, otro de los hermanos de Valentín, el flaco Elizalde. Aquí el que canta es el flaco, tú no cantas, el que canta chingón es el flaco. Y me decía, compa cachorro, me daba tanto coraje. Me daba tanto coraje, compa cachorro, que por eso le eché un chingo de ganas, dice. Por eso le eché un chingo de ganas, dice, para que mi papá se sintiera orgulloso de mí. Y pues como contradecir lo que él decía, que el que cantaba era el flaco. Porque pues yo le demostré que el que cantaba era yo, me decía. Y Valentín se iba a vender discos a las presentaciones de su papá, del Gallo Elizalde. Entonces me platicaba Valentín que le decían, oiga, usted es hijo, tú eres hijo de Don Gallo, tú eres hijo del Gallo Elizalde. Y que le decía, no, 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 yo no soy hijo del Gallo Elizalde. Y después sí le platicaba a su papá, papá, me preguntaban ahí que si yo era hijo de usted. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le dijiste tú? No, pues que no. ¿Y por qué me andan negando, hijo de la chingada? No, pues porque si les digo que sí me van a pedir fiado. Ah, no, 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 todo está bien, todo está bien. Todo está bien que le dijeras eso. Porque vendía los cassettes pues, de su papá. Él iba y vendía los cassettes con su papá. Otra. Una vez, alguna vez, en Modesto, California, señores, esto no lo sabe creo que nadie o nada más la gente que presenció el evento. Valentín no era de pleito. Absolutamente nunca fue de pleito. No le gustaba el pleito. Y una vez una persona del público, un marido celoso seguramente, le pegó con la bolsa de la mujer o de su esposa, de lo que fuera, le pegó en el puro ojo a Valentín. Pero una bolsa de esas bolsas que usan a veces las mujeres que tienen cadenas. ¡Pau! Le pegó en el ojo, casi le sacaba el ojo. Pero casi le sacaba el ojo, se la pegó con todas las ganas. Nomás celoso de que la mujer estaba embelesada con Valentín Elizalde, como todas las muchachas, pues. Valentín se aguantó. Se aguantó en el show. Pero cuando terminó de cantar, le dijo al Tano Elizalde, a su fiel escudero, tráeme ese cabrón, Tanito, y tráemelo como de lugar. No le voy a hacer montón, no le vamos a hacer bola, yo solo me lo voy a chingar. Y pues escuchar hablar así a Valentín, yo no presencié eso porque yo estaba cantando. Me tocaba cerrar a mí esa vez. A veces cerraba él, a veces cerraba yo, a veces cerraba él, a veces cerraba yo. Depende de lo que el empresario dijera. Y pues así lo hizo. Pues el Tano y sus cosas, su don de convencimiento. Y es que lo quieren allá saludar. Y el vato, la verdad, sí estaba un poquito, pues un muchito tomadito, pues. Pero Valentín tenía mucho coraje y se guardó el coraje hasta el final del evento. Entonces, cuando iba subiendo el muchacho, yo no sé cómo lo convenció el Tano, pero cuando iba subiendo Valentín lo agarra y ¡pau! Con las manotas, porque Valentín tenía unas manotas, señores. Y aparte de que tenía unas manotas, Valentín siempre cargaba unos anillos, mándeme. Siempre cargaba unos anillones. Cuando cotorreábamos así, que la chocábamos, siempre le andábamos sacando a las manonas de Valentín porque dolía, pues, y aparte con los anillos, pues. Y no, pues le floreó todo el hocico, la verdad. Y esto provocó en Valentín una gran tristeza, porque se fueron de ahí, pues. El muchacho fue y le puso el dedo con la policía, pues. Pero la policía, los policías que estaban ahí, vieron todo el pedo. Y como admiraban mucho a Valentín Elizalde, pues le dijeron: nomás, nomás váyase, viejo, nomás váyase. Nosotros nos encargamos, pero nomás váyanse. Nosotros nos dimos cuenta de todo el pedo, dice. Y ya, pues, nos fuimos. Pero pues ya cuando me dijeron, ey, es que vámonos porque Valentín peleó y la chingada, pues dije, ¿con quién? No, no, no. Y al otro día ya me platicó el Tano cómo estuvo el pedo. Y Valentín no quería salir de su cuarto. No quería salir de su cuarto. Y dije, ¿y dónde está mi compa? No, pues ahí está agüitado, compa, me dice Tano. No quiere salir, ah, está bien para allá. Y ya llegué
Le toqué el cuarto, abrió la puerta y fue y se metió en chinga a la cama. ¿Qué onda, compa? Le dije, ¿qué rollo? ¿Vámonos o qué? Oh, me dijo, ya lo platicaron. Ya, le dije. ¿Y usted me dijo qué? ¿Qué opina? La cagué, ¿verdad? No, compa, le dije. No, no la cagó. Neta, compa, qué chorro. Neta, neta, no, no se le hace que la. No, compa. ¿Por qué uno todo el tiempo tiene que aguantarse lo que la gente le quiere hacer? No, le dije. Aparte no le pegó a una mujer ni a un viejito, le digo. Le pegó un cabrón borracho, pero pues le pegó un cabrón que se pasó de lanza, le digo. Uno, ¿por qué uno tiene que aguantar todo el tiempo? No, le dije. No, no. Y usted hizo lo correcto, hizo lo que tenía que hacer. No le hizo montón, se esperó hasta que se fuera toda la gente, se esperó hasta el último para no hacer un espectáculo y nomás un putazo le dio, le digo. No hizo mal, para mí no hizo mal. Entonces usted no se agüita conmigo como cachorro, usted piensa, para mí estuvo bien. Si los demás piensan diferente, pues ya será pedo de cada quien. Eso, compa cachorro, y ya le chocó conmigo y nos fuimos en chinga. Pues nos fuimos en chinga al mall, me acuerdo. Yo pensaba que eran cinco, pero pues yo creo que revelé un poquito más de secretos de Valentín Elizalde. Y espérense para lo demás. Seguimos en contacto, señores. Su compa Mario el Cachorro Delgado, siempre a la orden.